mi nombre es Juan Francisco y voy a hacer un destapando la caja de este juego, Hostage Negotiator. Es un juego de AJ Porfirio, AJ Porfirio. Es un juego en solitario para un jugador, dura de 15 a 30 minutos. Lo primero que quería mostrar era el tamaño de la caja. Para comparar, aquí tengo un juego que probablemente muchos conocen, que es Timeline. Aquí vemos que pues, es más o menos del mismo tamaño, sobre todo en grosor. Entonces es una cajita bastante pequeña, bastante práctica para un juego de estos. Vamos a ver qué tiene la caja por dentro. Primero pues, caja buen cartón. El manual de reglas. Está bastante bien organizado, bastante claro. Tiene un buen índice al principio. Al final tiene una guía rápida para hacer seguimiento durante las partidas. E incluso tiene algunos logros al final para hacer seguimiento de cómo vamos mejorando a través de las partidas. ¿Qué más tenemos? Tenemos un tablero, es cartón gruesito, bastante bueno, el nombre del juego por detrás. Y tiene todo lo que se necesita para la partida. Bastante, bastante bien diseñado. ¿Qué más trae? Viene una bolsita con los componentes, los meeples que se utilizan para el juego. Básicamente son los rehenes, que son estos amarillos. Viene uno rojo, que es el indicador de amenaza, que también va sobre el tablero. Y viene un pequeño marcador de conversación, que es el que nos va llevando los puntos de conversación que va a utilizar el negociador para poder hacer todo lo que necesita hacer durante la partida. Además de eso vienen unos dados, vienen 5 dados, son dados grabados, están bastante bien hechos, buen peso, buen tamaño, bonitos están los dados, vienen bastante bien. ¿Qué más viene? Viene las cartas, el mazo de cartas. ¿Qué más? Aquí están todas completas, son bastantes las de conversación, que son las que se utilizan durante el juego. Los secuestradores, las cartas de las demandas del secuestrador y las cartas de terror, que es algo así como el contador o el reloj durante el juego. ¿Qué más viene? Vienen incluso bolsas adicionales para guardar algunos de los componentes. Y pues un inserto en cartón. Pues vienen bastantes cositas. El juego está bastante bien hecho, buena producción. Para lo que tiene, para lo que es el juego y para la calidad de los componentes, el precio está bastante bien. Entonces, eso es lo que viene dentro de la caja.